Bueno, señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo. Profe Leonardo de este lado, siempre para mí es un placer saludarles, un placer pues eh, poder compartir información, es muy importante con todos ustedes. Al momento de nosotros grabar este vídeo, son más de 140 mil personas ya suscritas en este canal y apoyando el contenido que estamos haciendo. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes por, por ese apoyo que siempre ustedes le brindan a este espacio, ese apoyo que siempre ustedes le brindan a este servidor. Señores, eh, como es bien sabido, la Asociación Dominicana de Profesores, una comisión de la Asociación Dominicana de Profesores ADP se reunió el pasado jueves con el presidente en el Palacio Nacional. Se reunieron para dar seguimiento a ciertos temas que son de gran interés para todo el magisterio nacional y esa reunión se dio específicamente la comisión de ADP fue en representación de los maestros y las maestras eso es lo que nosotros entendemos verdad entonces señores yo digo eso es lo que nosotros entendemos porque de ya hace una semana de ese encuentro de esa reunión y lamentablemente la ADP no le ha informado al magisterio lo acordado en ese encuentro, el magisterio desconoce totalmente lo que se, se acordó en ese encuentro con el presidente el pasado jueves. No sabemos nada y yo voy a revelar algunas informaciones que yo tengo y me gustaría, me gustaría que usted maestro maestra cuestione, cuestione a su ADP de por qué no le ha informado esto que nosotros vamos a estar diciendo hoy. Porque la ADP todavía no ha dicho nada sobre eso? Nosotros tenemos informaciones. Ayer, ayer miércoles, como todos los miércoles, se reúne el Comité Ejecutivo Nacional en la Casa Nacional de la ADP. Y ahí, y ahí surgieron propuestas de, de que se le debe informar al magisterio, se le debe informar al magisterio lo que se acordó o lo que se trató en ese encuentro con el presidente. Y esos que fueron o resultaron, señores, los más votados en las elecciones del pasado 9 de octubre, fueron los primeros que se opusieron a darle información al magisterio. Esa es la información que yo manejo. Ellos dijeron no, no se le va a informar a los docentes de lo que se trató ahí. Como si fuese que ellos fueron a tratar asuntos personales con el presidente y no asuntos de interés para todo el magisterio nacional. Si ustedes fueron a Palacio, Comisión de ADP y Comité Ejecutivo Nacional, si ustedes fueron a Palacio a hablar con el presidente, fueron en representación, en nombre de los maestros y las maestras. Entonces es una falta de respeto que ustedes no quieran informarle lo ocurrido en esa reunión a los maestros y las maestras. ¿Cuál es el misterio con esta cosa? ¿Cuál es el misterio que hay detrás de toda esa cosa de la evaluación de desempeño, esas reuniones que se dan? Pero también tengo la información de que ayer se eligió otra comisión, otra comisión para la evaluación del desempeño que vaya a negociar vaya a negociar, que tampoco se le ha informado eso al magisterio, va a ir a negociar lo que es la escala de puntuación para la evaluación del desempeño. Voy y me explico. La escala de evaluación va desde 60, el, el mejorable, ¿verdad?, o regular, en adelante. Entonces, eso es lo que se va a negociar y a mí no me genera ningún tipo de confianza. Algunos de los miembros que están en esa comisión, esa nueva comisión que se eligió o se seleccionó ayer, porque son personas, algunos de ellos, del mismo gobierno, que están en ADP, o sea, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que son de la corriente oficialista, y van a negociar con el ministro. Gente del mismo bando, del mismo partido, a mí, en lo particular, no me genera ningún tipo de confianza. Yo no tengo ningún tipo de confianza en esa gente. Yo lo dije una vez que vi al profesor Franco de Olio negociando en una comisión. Franco de Olio, director del IDECO en ese entonces, sentado con el ministro negociando lo mío, lo, 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 lo mío como docente. Y, y, y yo tengo que sentirme en confianza. Bueno, yo no creo en esa gente así. Por eso políticos ponen por encima de los intereses del docente de sus intereses políticos partidarios. Y yo no creo en esas cosas. Entonces, señores, yo tengo más informaciones. Yo tengo información que supuesta y alegadamente, supuesta y alegadamente, en la contratación para la evaluación del desempeño, pues no la va a hacer la OEI según la decisión del presidente, pero tampoco han dicho nada sobre eso. Tampoco, el docente no tiene derecho a saber lo que ellos están tratando en nombre nuestro. Y eso es lo que me da a mi pique y me da vergüenza. De tener dirigentes que van y hacen negociaciones en nombre de nuestro, de los docentes, entonces no quieren informarle a los docentes lo que ellos están negociando. He agachado que están negociando. Pero fíjense cómo le pagan en el día de hoy. Hoy le han dado al ADP con el cubo del agua. Hoy le han entrado esos periodistas y comunicadores, comentaristas en diferentes programas al ADP con todo, señores. Con todo le han entrado. Y por encima de eso, el ministerio saca una publicación en el día de hoy de que ha suspendido, desvinculado, cancelado más de 600 docentes. ¿Por qué tú sacas eso hoy si eso tiene ya, ya eso tiene un año que tú lo hiciste? O sea, porque dice desde de 2023 a 2024, o sea, algo de un año. Hoy lo publica. Eso no es genuino. Eso no es normal. Ah, pero es que el ADP quiere pasarle paño tibio al ministerio y a ese ministro. Quiere coger la cosa suave. Paño tibio, y específicamente cuando yo hablo de ADP, me refiero a ese Comité Ejecutivo Nacional, que fue ratificado con el voto de la mayoría de los docentes el pasado 9 de octubre. Entonces nosotros los docentes, no sé ustedes, pero tenemos unas expectativas bastante elevadas de ese nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que de nuevo no tiene nada, prácticamente son la misma gente que van a estar ahí, prácticamente son la misma gente que van a estar en ese Comité Ejecutivo Nacional. De ahí salen como dos o tres. Y entran como dos tres de nuevo, pero son la misma gente. Entonces, eh, vamos a ponernos claro. Yo creo que se le debe informar a los docentes. Si ustedes tienen información, denla. Suminístrenla a la población docente. Porque después quieren sacar a uno a protestar a la Gómez sin uno saber a veces por qué está protestando. Si está protestando por unos intereses políticos partidarios de ellos o por una lucha genuina de los maestros. Uno a veces no sabe por qué va a la Gómez. No sabemos. ¿Por qué vamos al Ministerio de Trabajo a veces? Si es una lucha de los docentes o es una lucha política partidaria. Porque esa política, esa politiquería en el sindicato lo que está haciendo es daño. Y no me voy a cansar de decirlo. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video.